dan risa, porque son unos chistes estos pelmazos. Para que entiendan la analogía les voy a pegar el trazo. Esto es una liga y yo soy San Luigi Buffon. Pero qué extraño que en la liga hayan tantos payasos. Ya Luigi Buffon, porque en esta batalla se va la jubilación. Yo tengo la rima, soy el niño maravilla. Yo soy el Buffon sacándote de casillas. De casilla, me dice, pero no se envicia. Yo te meto dentro de un laberinto, así que tu mente se desquicia y se inicia. Que va a hablar de que está en la jubilación, pero tú estás como un senador, pero que le falta la pensión vitalicia. Tú eres un senador, pero cenando galleta. Ahora Joker, yo soy el Hunter y tú eres el SZ. ¿El SZ? ¡El SZ, claro, culiao! ¡Te comiste la última marraqueta! ¿Cachai que es un chiste? Se pierde la noción. En cambio yo sigo pensando todo el rato en mi adicción. Estos típicos payasos son los que escriben un cuento, vuelven a escribir otra línea, o sea, se basan en pura repetición. Es pura repetición, pero parece que yo Jokercito te hace ceniza. Tú no me hables de repeticiones, ¿por qué te repito ahora la paliza? Oye, compadre, mano arriba de mi Concepción. Primera vez que los hermanos coriotos no pueden meter ni un gol. Ni un gol, te lo digo porque yo tengo la rima de tipo, pero yo te voy a hacer todos los versos que sale. Este loco solo es un logotipo. Que cena galleta, me dice esto. Este tipo, tú eres la galleta del Joker, estáis para rellenar el equipo. Y en el mensaje dice, hoy no tienes suerte. Lamentable SZ, nadie quiere verte. Cualquier relleno que este weón le metió, me recordaste a un jarrón del aforo de la U de Concepción. Tú tenés más relleno que una galleta Oreo. Yo vengo más perfecto que el número áureo cuando lo corroboro. Querí hablar de filosofía con las cosas que se griman. Estáis hablando con Descartes siendo una galleta china. La galleta china. Pero yo te traigo la verdad, ¿sabes? Porque yo soy Toretto y tengo la velocidad. Abrió la galleta china. Retírate del rap. Retírate del rap, me dice, y no le sale fino. Tengo todo esto grueso por los gramos, por los kilos. Yo tengo lo que disocio y lo asimilo. Te pasaste del rap al trap, la wea parece calendario chino. Que tú tenías los millones, no que SZ tenía blin blin por montones. Es verdad, abrí la galleta y quedé pa' la cagada. Decía error 404, konnichiwa. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, cabros! ¡Ruido, ruido, energía! Vamos a ver, ahora viene el segundo round con concepto. Cabros, céntrense más, sí. Denle un poquito más de espacio a los freestylers, chiquillos, por favor, un pasito más. Ahora parten ustedes, ¿quién va? Va Elemental. La pista de cuando quieras. Cabros, el concepto va a ser época medieval. Época medieval. Con las manos en el aire. Quiero que revienten. 3, 2, 1. Como caballero templario, lo mío se hizo legendario. Tengo la espada del rey Arturo afilada en las manos. De medieval no tiene el medio, salete del medio. Los medios de comunicación para retenernos se inventaron. Esto es el medio Evo, según el calendario. Yo soy el mío Sid, matando moro en el vecindario. ¿Y ustedes qué quieren decir aquí? Lo contrario. Se mueren por la peste hasta que digan lo contrario. Lo contrario, me lo dice la calle. Todo lo que aprendiste fue por el Asian Vampire. Oye, hermano, yo soy el rapero. Sacó la espada, el rey Arturo dijo, no la puedo. ¿Sabéis qué? En esa época de oscurantismo ya se nombra. De hecho, solo siguen a mi sombra. Soy Arturo Pendragón tratando de sacar esas mentes cuadradas de mi mesa redonda. Pero mi mesa triangular se inventó para controlar la sociedad. El rey Arturo, eso no fue casual. Arriba del Ferrari de Arturo Vidal. Al frente del Arturo Vidal, yo no lo creo, porque choca de nuevo ahora el paradero. Esto es más sincero, es como en el medioevo. Es como comparar una bruja contra el clero. ¡Contra el clero! Yo, el
instrumental. No andí aguja bruja que te vamos a quemar. Oye compita, tú me hablas medieval. El rey Arturo no es Vidal, el doctor Vidal. Hacen comparaciones que no vienen al caso. De hecho cuando se les explico van a quedar con retraso. Asimilen esta realidad, digan que no son brujos, pero Loguera va a contar la verdad. No soy brujo y contó la verdad. Fuimos todos esclavos de la sociedad. Me hablas de toda la suciedad, pero yo soy Genji, ustedes solo son un castillo más. Es un castillo acá, no es el mismo, debido a lo que podría ser el antropocentrismo, hasta que evolucionó para ser el heliocentrismo. Eso no lo diría porque no piensas lo mismo. ¿Y tú crees que yo te creo que tienes vocabulario? Si todas tus palabras las sacaste diccionario. Sabes de época medieval y de los templarios, si los únicos castillos que conoces son de Mario. Yo los castillos los construyo, son torres de cristal. Por eso tu freestyle te sale mal. ¿Sabéis por qué los versos yo no miento? Se quedaron en el medioevo, avanzamos hacia el renacimiento. Te trabaste, igual que él. Hice la Capilla Sixtina con un martillo y un cincel. ¿Qué estáis hablando? En tempestades soy la filosofía, la religión de los cuatro pilares. Los cuatro pilares, dice el parce, es como mandar al cielo y pintar a Miguel Ángel. Hoy día no dicen lo mismo, porque en comparaciones del rap ustedes significan el oscurantismo. ¡El oscurantismo! El oscurantismo, no saben lo que hace. Yo soy el renacentismo. Oye compañero, esto va saliendo en párrafos de medieval. Me toca con Dave el bárbaro. Soy un bárbaro y eso que quería. Si vengo con la espada ya los masacraría. Estos viven en la impertinencia de tratar de confundir la ciencia y mencionar la cual brujería. ¡Fuerte, fuerte el aplauso, chiquillos! ¡Vea batalla! ¡Vamos! Eso, eso. Vamos a ver la decisión del jurado a la cuenta de 3, 2, 1. SZ y Hunter pasan a la siguiente ronda, a la final.